buenas tardes a todos también. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Como siempre, gracias a Novel Biocare por la invitación y, por supuesto, a Inteligencia Dental por las facilidades para permitirnos realizar este webinar. En la siguiente hora estaremos hablando de las rehabilitaciones de arco completo, de arcada completa, específicamente con el protocolo Olonfor. Veremos a través de una serie de casos clínicos puntos que considero esenciales, muy importantes, tanto en la parte del proceso de planificación como en la cirugía y en la elaboración de la prótesis final. ¿Okay? Estaremos en los siguientes 60 minutos abordando un tema que antes decía cambia drásticamente para bien la vida de los pacientes. Yo siempre comento que comencé a hacer implantología, voy a decir de tiempo completo, terminando la especialización, producto del beneficio que veía en los pacientes y además de una forma inmediata. Decía, esto es un tratamiento que realmente cambia vidas. Y ahora me doy cuenta, tristemente también, nos llegan diferentes casos de retratamientos de arcadas completas que también puede cambiar vidas para el otro sentido, para el mal camino, ¿no? Son tratamientos que obviamente por la magnitud de lo que implica un caso así, pues los resultados son espectacularmente favorables o espectacularmente desfavorables. Entonces creo que la palabra clave para evitar, o tratar de evitar, aunque siempre pueden presentarse, pero tratar de evitar cuando menos complicaciones en este tipo de tratamientos está en esta primera diapositiva y es la palabra protocolo. Es decir, hay un protocolo muy claro, ya muy estudiado, para llevar de la mano este tipo de tratamientos. Contamos ya con todas las herramientas para hacerlo. Y bueno, y creo que es un tratamiento que además combina diferentes abordajes que seguramente a lo largo de nuestro caminar en la implantología hemos ido dominando. Uno de ellos es la colocación inmediata. La gran mayoría de estos pacientes, yo voy a decir en mi práctica profesional, arriba del 80-85%, son pacientes que se presentan con órganos dentales. Ellos están viniendo de lo que conocemos como una dentición terminal y están buscando una solución pues en el corto plazo que permita corregir problemas que se han ido desarrollando a lo largo de los últimos 20 o 30 años, a lo mejor en su vida. Y aún así, quieren dar un paso en este mundo en el que vivimos en la inmediatez. Y parte de esto es la colocación inmediata de implantes. No quieren hacer extracciones, que transcurran meses y después colocar implantes, sino que buscamos, incluso los cirujanos dentistas tratantes, nosotros buscamos y sabemos que el éxito de la colocación inmediata es equiparable a la colocación diferida en implantología. Entonces, bueno, eso es una de las vertientes que tendremos que manejar y dominar para hacer ese tipo de casos. La otra, hablaremos de esto sin duda en las siguientes diapositivas. El segundo tema es la carga inmediata. Si bien, de la mano con el tema de la colocación inmediata, son pacientes con dentición terminal que vienen de tener, a lo mejor en muy mal estado, pero la presencia de los órganos dentales, pues buscan entrar a un procedimiento con dientes y salir con dientes. Y para muchos de ellos, el hecho de tener que utilizar una prótesis totalmente mucosoportada, una prótesis, lo que llamamos coloquialmente una prótesis total, pues es uno de los factores que hace, si bien no suspender un tratamiento así, postergarlo. Me he encontrado con comentarios tan coloquiales como, ¿no?, si voy a entrar a un procedimiento y voy a salir sin dientes, pues voy a esperar a que ya no tenga los que tengo ahora para hacerme el tratamiento. Entonces, la carga inmediata creo que juega un papel fundamental en la toma de decisiones de ese tipo de tratamientos. No es parte del éxito del mismo, pero sí tiene algunos beneficios clínicos como tener una primera estructura o tener un primer setup de esto, de lo que queremos manejar como diseño final en nuestro tratamiento. Entonces, permite un primer ensayo
Por supuesto que tiene unas directrices, por supuesto que tiene ciertos cuidados y hay una forma especial de hacerlo, lo abordaremos también, pero creo que es una parte primordial en ese tipo de casos. Y nunca, qué importante es escuchar, en ese tipo de casos creo que lo es más. A lo mejor hay situaciones que nosotros podemos ver como estándar, un molar, un caso de un primer molar inferior, muy rutinario, a lo mejor en implantología. Los pacientes no tienen un componente psicológico en ese tipo de situaciones más sencillas, que podemos llamar. No lo es así para los casos de dentición terminal. Creo que son pacientes que a lo mejor han pasado 10 años despertándose todos los días pensando qué voy a hacer con mis dientes. Y la responsabilidad, siempre digo, la responsabilidad que tenemos al abordar un caso así es igual de grande que todos los casos, pero creo que en estos casos aún más. Porque estamos tratando con pacientes que van a depositar la confianza para solucionar problemas, digamos, de todo tipo, estéticos, de vida. A veces me he encontrado con situaciones incluso de matrimonios, por pacientes que han sufrido mucho. Entonces, el hecho de tratar de hacer el tratamiento lo más predecible posible, pues cae sin duda en nosotros y también recae muchas veces en el paciente, en seguir las indicaciones que le estamos dando. Creo que son pacientes que sí son muy comprometidos, la gran mayoría de ellos, porque han sufrido mucho y ven eso como la salida, ¿okay? Al final terminan siendo rehabilitaciones totalmente implantosoportadas, la gran mayoría de ellas, sobre 4 o más implantes. No es el número, insisto, es solamente eso, es un número. Nosotros nos sentimos más cómodos colocando 5 implantes adelante, nos sentimos colocando 6 adelante, pero la distribución en el arco jugará un papel elemental, el tamaño de esos implantes jugará también un papel importante, el anclaje primario, una serie de variables que trataré de ir comentando a lo largo de los siguientes minutos. No es colocar, como vemos muchas a veces radiografías, implantes por colocar implantes. Le voy a colocar 10 por si perdemos uno, o le voy a colocar 7 por si pierdo uno, o etc. Yo creo que hay que buscar siempre las posiciones ideales para nuestro tratamiento, o para nuestro caso, las posiciones ideales que me permitan cumplir todos los objetivos. No es el único objetivo a lo mejor tener muchos implantes, ni tampoco tener el único objetivo solamente tener 4. Es decir, ¿cuántos implantes necesito en base a una serie de factores como son la estabilidad primaria? Si voy a colocar 8 implantes, pero todos de ellos van a tener que ser más pequeños o en un hueso de menor calidad, pues prefiero colocar a lo mejor 4 o 5, pero colocarlos de un largo y en un tipo de hueso que me permita hacer cosas como una colocación inmediata y una carga inmediata de manera predecible. Entonces, no será lo mismo el tipo de hueso que tendré a nivel de un primero y segundo molar superior comparado con un implante que a lo mejor mida 4.3 por 18, que empiece en un segundo premolar superior, pero termine en la zona de la eminencia canina, en un hueso basal de muchas mejores características, sobre todo para protocolos como el de la carga inmediata. Queremos una estabilidad de largo plazo de nuestros tejidos, no queremos hacer un tratamiento de ese tamaño, ni ninguno de nuestros tratamientos, pero este sin duda tampoco, para algunos meses. Queremos hacer un tratamiento para, idealmente, cuando menos la parte de los cimientos para toda la vida, sabiendo que la prótesis a lo mejor va a sufrir un desgaste y requerirá algún tipo de recambio en un futuro intermedio. Todo esto se basa en la integración. A veces perdemos de vista, ya no se habla de la integración, pero la integración sigue siendo el papel fundamental alrededor del cual van a girar todos los demás elementos. Y para mí la integración son 2 curvas muy sencillas, estabilidad inicial y estabilidad secundaria. Si nosotros entendemos estas curvas, cómo funcionan y de qué dependen, tendremos una gran parte del trabajo avanzado
con respecto a este tipo de casos. ¿Por qué? Porque la estabilidad primaria jugará un papel esencial, por ejemplo, en la carga inmediata, y la estabilidad secundaria pues no se dará sino en la estabilidad primaria. Entonces, ¿en qué momento, bajo qué superficie, qué tipo de pacientes, en qué condiciones van a interactuar estas dos curvas? Son los que dictará el éxito o fracaso del tratamiento desde los primeros días incluso. ¿Okay? Todos los casos serán para carga inmediata, sino que entender un poco cómo funcionan estas curvas de la estabilidad. Y si bien el protocolo original de Brandemark, de hace más de 55 años, dictaba formas de hacer las cosas más, con un poco más de paciencia, podríamos decirlo así, extracciones, meses de espera, colocación de implantes, meses de espera y al final una carga definitiva, diferida, por supuesto, el fondo sigue siendo el mismo. La forma es la que ha cambiado. Pero el fondo, la necesidad de restituir órganos dentales perdidos, eso no ha cambiado. Y los tratamientos de arcada completa fueron los primeros tratamientos con implantes que existieron. Los implantes no se empezaron con implantes unitarios, sino que Brandemark empezó tratando pacientes de arcada completa porque no tenían otra opción de tratamiento. ¿Por qué han cambiado las formas? ¿Por qué hacemos implantes inmediatos? ¿Por qué hacemos carga inmediata? Porque el hardware ha cambiado. Los diseños de los implantes, las superficies de los implantes nos han permitido a lo largo de las últimas décadas hacer tratamientos más predecibles y con protocolos que nos brinden un mayor, por un lado, confort para nuestros pacientes y por otro, estabilidad en los tejidos duros y blandos, por ejemplo, en casos de inmediatez en el sector anterior, ¿no? Nos permite mantener esa arquitectura gingival, muchas veces a través de un provisional fijo, implanto soportado. Pensamos que 4 o 6 meses de tratamiento, o si hacemos una colocación diferida, 9 meses puedan no significar mucho, pero muchos de estos pacientes son pacientes de la tercera o cuarta edad y no tienen ganas de esperar un año para hacerse un tratamiento. Entonces, sí, el confort del paciente, el permitir que un paciente siga la función masticatoria y no lo tenga yo 6 meses con una función masticatoria disminuida que pueda afectar en muchos casos la salud del paciente, pueden jugar un papel relevante en la toma de decisiones. ¿Necesito hacer carga inmediata siempre? Insisto, no, pero me encontraré con muchas situaciones en las que la indicación por la situación será hacerlo. La superficie del implante jugará un papel relevante tanto en la velocidad de losintegración como en el mantenimiento o la estabilidad de estos tejidos en el largo plazo. No es lo mismo un caso que yo vaya a hacer una carga diferida en el que la velocidad de losintegración puede no ser tan relevante, pero si yo hago una carga inmediata, pues la curva de la estabilidad inicial empezará a disminuir a partir de la primera o segunda semana y ahí es entonces donde la estabilidad secundaria tendrá que, vamos a decir, meter hombro, diciéndolo coloquialmente, lo más rápido posible para que nuestra estructura, nuestro sistema no pierda, no empiece a sufrir micromovimientos que deriven en la pérdida o la falta de la osointegración y que terminen dando pues, una fibrointegración, que es lo mismo que perder el implante. Entonces, para este tipo de protocolos de avanzada, implantes con mejores superficies, sin duda, son también de relevancia. Nobel Bio, que la respuesta a esto es una evolución de su superficie TIE Unite, se llama TIE Ultra, que combina la velocidad de losintegración a través de superficies altamente hidrofílicas con zonas cervicales higiénicas. Yo comparo esto con lo que era originalmente el cuello pulido en los implantes, que en caso de haber algún tipo de pérdida ósea con el paso de los años, serán más compatibles con nuestro tejido blando, evitando, si queremos decir así, entre comillas, la aparición rápida de una mucositis inicial y una perimplantitis posterior. Reemplazar un implante en un caso de
una arcada completa, pues obliga a reemplazar toda la estructura con las complicaciones y costos que eso implica. Tener un implante que prevenga de alguna manera la perimplantitis, pues es un poco un seguro de largo plazo para nuestros casos. Lo mismo sucede con los aditamentos. Siempre van a haber aditamentos transmucosos, los multi-units, que también en Novel Bio que tiene ese tratamiento especial Shield, el cual lo convierte en un pues, aditamento más higiénico. No quiero abundar demasiado en la parte química, pero bueno, es un aditamento que evita la acumulación bacteriana, siendo altamente pulido y favorece a través de la hidrofilicidad hasta un 25% más en la formación de densidad queratinizada, que después también se vuelve un escudo contra una posible aparición, insisto, de una mucositis o una perimplantitis. Y el diseño, eso es lo anterior un poco con respecto a la superficie de los implantes, ¿no? al microdiseño, pero con respecto al macrodiseño, los implantes o el diseño del implante juega un papel relevante para alcanzar estabilidad primaria, que voy a decir estabilidad primaria igual a carga inmediata, en situaciones, challenging situations, que son situaciones, digamos, complejas o de riesgo. Si yo quiero utilizar mi coche con el que voy al súper para correr la Fórmula 1, pues definitivamente no voy a poder. Tengo que apoyarme del hardware adecuado para lograr llevar a cabo con predictibilidad los protocolos de avanzada. Necesito un implante de avanzada para un protocolo de avanzada. El Novel Biocare, el Novel Active, que es el primer implante que vemos del lado izquierdo de su pantalla, y el Parallel, ambos con superficie TAI Ultra, son en mi práctica diaria las elecciones, digamos, para este tipo de tratamientos. Con esos dos implantes hago básicamente todos los casos de arcada completa, al igual que los casos unitarios, sector posterior Parallel, sector anterior Active. ¿Y qué es un challenging situation? ¿Qué es un caso complejo? Pues casos donde hay que hacer múltiples extracciones y además necesito obtener la estabilidad inicial correcta, arriba de 35 newtons en todos los implantes. Pues eso es un challenging situation. Vamos a ir atravesando alvéolos, vamos a ir cayendo dentro de un alvéolo y después otra vez a través de una cortical. Necesito un implante que tenga un ápice autorroscante, cortante, que permita ir haciendo su camino sin eliminar una gran cantidad de hueso. Situaciones de este tipo son frecuentes. ¿Y cómo funciona nuestro implante? El primer implante, un replace, un diseño, digamos, que hay en muchas compañías, se inserta o se coloca a través de un fresado en las paredes de la fresa. ¿Okay? Son implantes que van a necesitar eliminar, si voy a poner un implante de 4 milímetros, pues necesito eliminar 4 milímetros de diámetro para que el implante llegue a su posición. Eso, si bien en algunos casos se vuelve más sencillo, en muchos otros pone en riesgo esa estabilidad inicial porque no permite que el implante vaya comprimiendo las paredes del hueso a través de su, a través o conforme va insertándose en el hueso. A diferencia del Parallel y el Active, que son fresas rectas, cuya acción principal está en la parte más coronal, vamos a decirlo así, en el ápice de la fresa, la parte activa, y es únicamente ahí donde va y es eliminando el hueso, permitiendo que yo coloque un implante que mide 4 o 5 milímetros en un hueso que tiene 3 o 3.5 de fresado. De tal forma que el implante, conforme va avanzando, va haciéndose un lecho, comprimiendo las paredes y aumentando su estabilidad a cada paso de rosca. Entonces, el torque o la estabilidad inicial no se consigue únicamente en la parte cervical, sino se consigue a través de todo el cuerpo del implante. Mucho más predecible para ese tipo de casos.
ventaja protésicas, que ambos manejan el mismo tipo de conexión, es una conexión cónica, por supuesto interna, y ya no importa si yo coloqué un implante paralelo o coloqué un implante active, puedo rehabilitarlos con los mismos elementos protésicos. Hablando específicamente de la planificación, creo que hay pocos tratamientos que requieren tanta planificación como un caso de este tipo. Hay información que concierne al equipo quirúrgico, muchas veces es la misma persona, puede ser, pero bueno, vamos a decir con diferentes visiones. Hay información importante desde el punto de vista protésico también. Hay información importante desde el punto de vista del laboratorio. De tal manera que todos tenemos que opinar, si es yo y una persona más, o si somos 3 o 4 o 5 los que seamos, todos tenemos que estar de acuerdo antes de la colocación de los implantes, porque ya no hay manera de solucionar temas de posición, temas de espacio protésico, temas de línea de la sonrisa, una vez colocados los implantes. Y es ahí entonces donde el laboratorio o el colega tratante empieza a hacer malabares para poder terminar el caso, sacrificando elementos importantes o voy a decir críticos para este tipo de tratamientos como son la higiene o la parte estética con respecto a la línea de la sonrisa. Muchas veces el error más frecuente que veo es no respetar los espacios protésicos necesarios para un caso así. Se colocan 4 implantes o 5 o 6, los que sean, en posiciones donde haya hueso, decirlo de esa forma. Y al final se empiezan a inventar soluciones para terminar o lograr terminar el caso en detrimento de elementos que son, con respecto al espacio protésico, los más críticos, la higiene. Empiezan a haber rehabilitaciones que se empiezan a montar en la encía, que ya no son higiénicas, ya no son de ponte y coboides, sino son de silla de montar, y eso es imposible de higienizar. Empiezan a haber ese tipo de problemas. Empiezan a haber problemas de fracturas porque no hay espacio protésico suficiente. Entonces, involucrar al laboratorio en la toma de decisiones muchas veces es algo inteligente que recomiendo ampliamente. Y una manera ideal de hacerlo es a través de los softwares de planificación. Usar un software de planificación me permitirá tener todos los elementos, todas las variables en el mismo lugar. Pues voy a tener la prótesis final, voy a tener los implantes, voy a tener al paciente, puedo tener fotografías y en un mismo ecosistema tomar decisiones entre todos los involucrados a través de elementos como la nube o de enviarnos imágenes, hasta con WhatsApp a veces es suficiente para irnos compartiendo información. Pero si yo tengo de un lado las fotos y del otro lado un articulador y del otro lado una tomografía, pues difícilmente podré entender cómo se relacionan todas estas variables entre sí. El Holoform, una vez concluida la planificación, no está ligado a un protocolo quirúrgico específico. Es decir, hacer Holoform no es únicamente porque voy a hacer cirugía guiada o porque voy a hacer cirugía freehand. Yo puedo hacer tratamientos de arco completo con guías o sin guías restrictivas. Me encanta o recomiendo mucho a los que van comenzando las guías de fresa piloto, es estas guías que van a darme un primer vector, pero que me permiten después hacer colgajos para hacer tratamientos de tejidos duros y blandos, para hacer reducciones óseas, para hacer injertos si necesitara. Pero me dan esta posición muy precisa para nuestros implantes, ¿sí? Entonces, creo que es una herramienta muy válida. Es un paso natural después de una planificación tridimensional. Y no son necesariamente tratamientos ligados tampoco a pacientes edéntulos. Insisto, en mi práctica, estoy seguro que en la de muchos de ustedes, son tratamientos más solicitados por pacientes que tienen algunos órganos dentales, pero ya están en muy malas condiciones y están insalvables, las famosas denticiones terminales. Principalmente por la posibilidad de hacer carga inmediata en ellos. Si son pacientes que llevan 30 años utilizando una prótesis total,
pues muchas veces están buscando a lo mejor algún tipo de prótesis mucosoportada y únicamente implanto retenida a través de aditamentos como los locators o alguna cosa así. Veamos un primer caso, paciente tiene muchos problemas en ambos maxilares. En el maxilar inferior decidimos hacer un tratamiento de arcada completa. En el maxilar superior se colocaron implantes individuales en el sector 1. Se hizo la planificación correspondiente. Había que hacer una reducción ósea en este caso para permitir el espacio correcto para una prótesis híbrida. Vemos caries muy avanzadas. A veces hay que tomar la decisión triste pero real de sacrificar algunos órganos dentales y hay dos caninos no me solucionan el problema, aunque estén en buen estado. ¿Quiero colocar más implantes? Puedo hacerlo. Oye, Ricardo, es que a mí me gusta colocar 6 implantes. Coloca 6 implantes. No hay, si bien el protocolo se llama All on 4, el 4 no representa el objetivo final del tratamiento. Lo que sí hay que tener en cuenta es que colocar implantes, por ejemplo, en los 6, que sería mi imagen que estamos viendo, agregar 2 implantes, pues no necesariamente me va a permitir modificar de alguna manera el tratamiento. Cuando me gusta colocar más implantes, cuando quiero, por ejemplo, colocar segundos molares, porque el antagonista los requiere, pues coloco 2 implantes para poder tener la prótesis hasta el segundo molar sin un cantilever tan grande, porque con implantes inclinados difícilmente podré llegar más allá del primer molar. Pero son implantes que frecuentemente no cargo, porque son implantes que están en los sectores posteriores, sobre todo superiores, con una calidad ósea menor, y que no tienen una longitud que me permita alcanzar con facilidad una estabilidad inicial fijándolos en un hueso basal. Pienso maxilar inferior, a veces es un poco más sencillo, no lo es así en el maxilar superior. El protocolo quirúrgico es un protocolo, digamos, directamente relacionado con el implante a colocar. En este caso estamos colocando unos paralel, son de 3.75 por 15. Insisto, la altura siempre la procuro en este caso. No es importante para el éxito de largo plazo, pero sí lo es para la carga inmediata. Más allá de 13 milímetros no hay cambios significativos en el estrés alrededor de la plataforma protésica en la prótesis final, pero sí lo hay en la prótesis inmediata o de carga inmediata. Por lo tanto, implantes largos anclados en un hueso de mejor calidad sí juegan un papel relevante en el éxito digamos, de los primeros meses en el caso. Colocamos nuestros implantes, hacemos una reducción ósea y colocamos nuestros aditamentos multi-unit desde la primera cita. Si no voy a realizar carga inmediata, siempre recomiendo colocar los aditamentos porque me van a permitir eliminar, ya que tengo el colgajo, digamos, una visibilidad muy directa del implante, pues puedo eliminar el hueso que muchas veces rodea el implante, acomodar el multi-unit, para no tener que hacerlo en una segunda intervención, hacer una segunda intervención o cirugía de conexión tan agresiva. Pero no recomiendo dejar los aditamentos si no le voy a hacer carga inmediata, ya que la prótesis total mucosoportada va a crear una carga indirecta de estos implantes. El golpeteo va a causar más daño que si los hubiéramos cargado directamente. Esos son los nuevos aditamentos multi-unit de Nobel Biocare. Llamamos multi-unit plus y tienen la superficie shield. Son, insisto, altamente higiénicos, hidrofílicos y permiten la formación de hasta un 25% más de densidad queratinizada en comparación con los convencionales y tiene algunas otras características que facilitan el procedimiento de carga de nuestros casos. Por ejemplo, un sistema de snap-on tipo clip que permiten o facilitan la colocación de los cilindros temporales. Una vez colocados los aditamentos, podemos entonces colocaremos nuestros healing caps para hacer la sutura y posteriormente comenzar con nuestro proceso de carga. ¿Okay? A mí me gusta hacerlo a través del sistema de conversión, agarrar la prótesis total del paciente. Me gusta tener la parte de la prótesis total porque si por algún motivo no hice la carga inmediata,
que puede ir desde no obtener estabilidad de alguno de los implantes hasta tener un paciente que ya amor, ya se cansó o cualquier detalle intraoperatorio, pues puedo dejar al paciente con la prótesis mucosoportada, pero si todo sale bien, que es lo más frecuente, entonces puedo hacer la conversión de esta prótesis mucosoportada en una prótesis implanto soportada. Siempre superficies altamente pulidas, higiénicas, convexas, no cóncavas. Y el objetivo de la carga inmediata es única y exclusivamente de proveer de una prótesis transicional al paciente que le permita continuar con su vida desde el punto de vista social como de la alimentación. Función y estética, por supuesto, pero no es ni por asomo algo que se va a asemejar ni en estética, porque no pudimos hacer las pruebas suficientes para ello, ni en confort, porque va a ser mucho más gruesa que la prótesis final, a lo que será, la restauración definitiva. Es importante hacérselo ver al paciente, uno, para que la cuide, y dos, para que no se nos ponga demasiado exigente con la parte del confort, porque a mí sí me gusta dejarlo algo gruesas para evitar una de las complicaciones más frecuentes, que es la fractura de la misma, ya que es únicamente una estructura acrílica. El paciente se va. Posteriormente, en una segunda intervención, se hizo el sector superior. Insisto, estos aditamentos multi-unit plus, tienen esta ventaja del cilindro temporal, tener unas patitas y se ancla de una manera muy simple, sin la necesidad inicial de un tornillo, a nuestro multi-unit, facilitándonos el proceso de carga. Para los que hemos hecho esto en varias ocasiones, pues sabemos que la conversión de la prótesis puede tomar igual o más tiempo que la propia cirugía, y si voy a hacer dos arcadas y cargar ambas, pues cualquier pequeño tip que me ahorre algunos minutos en el procedimiento intraoperatorio, pues será de validez, porque a veces estas cosas suelen demorar algunas horas. Eso es confort para nosotros y, por supuesto, confort también para nuestros pacientes. Una vez colocados los multi-units, puedo ir quitando y poniendo esos cilindros para cortarlos, para cargarlos, ayudándome de estas, patitas que se anclan en estas pestañas que tienen los multi-unit nuevos, los multi-unit plus. Damos un segundo caso. Voy a abrir la cámara un rato. Damos este segundo caso. El paciente se presenta ya con un implante colocado. Y vemos que vi por primera vez al paciente y vi la tomografía. De inicio pensé inmediatamente en elevaciones de seno maxilar y a lo mejor 6 implantes y una rehabilitación totalmente implanto soportada. Pero después, haciendo un análisis más profundo, vemos una neumatización importante de la pared anterior del seno maxilar. Hacía un análisis más profundo. Y bueno, vamos a ver si angulando los implantes hasta 45 newtons, que es lo permitido, logramos emerger a nivel de los segundos premolares, que es lo necesario o lo mínimo que necesitamos para poder hacer una rehabilitación de arcada completa, teniendo como cantilever únicamente nuestro primer molar. Pero difícilmente podré tomar decisiones correctas o predecibles, una palabra que me gusta usar mucho, si no tengo lo que yo quiero lograr desde el punto de vista protésico. No puedo saber si angulando el implante estaré o no en el segundo premolar, si no puedo ver el segundo premolar. Entonces, hacer una tomografía a nuestros pacientes no es lo único que necesitamos, no es lo mismo hacer un diagnóstico que lo que me permitirá una tomografía, a hacer una planificación que es lo que me permitirá un software de planificación digital. ¿Sí? En este caso es el DTX, en el cual yo puedo, de una forma bastante simple, debo decir, colocar los órganos o hacer un encerado digital
de los órganos dentales faltantes. Abusados con la... todos nosotros, digo abusados, principalmente me lo digo a mí, pero lo digo también para todos los que amablemente me escuchan, con esta discrepancia que hay entre los tejidos blandos y óseos. A veces vemos de inicio un paciente con un reborde muy grande, muy, muy ancho en sentido vestíbulo palatino, y empezamos a prometer el cielo, la luna y las estrellas, y al hacer la tomografía vemos que la cosa es muy distinta. Por ejemplo, en el cuadrante número 2 de nuestro paciente hay una atrofia muy importante. ¿Qué decisiones tomar? La que nosotros y el paciente decidamos. Muchos podemos irnos por el lado de la regeneración, válido, tiene sus ventajas y desventajas, y en este caso decidimos ir por una prótesis híbrida de arco completo sin la necesidad de regeneración ósea. Al hacer el encerado digital me doy cuenta que yo puedo, angulando los implantes hasta 45 newtons, emerger en los segundos premolares, lo cual me permitirá hacer una prótesis híbrida de arco completo sin la necesidad de hacer las elevaciones. Creo que en este caso tiene un beneficio grande. Hacer elevaciones es algo pues, relativamente simple, es muy predecible, pero me imposibilita la, la carga inmediata de los implantes. Es decir, yo puedo hacer elevaciones y colocar implantes, me siento muy cómodo, pero hacer las elevaciones, colocar los implantes y cargarlos en un hueso de mala calidad solamente dentro de 4 o 5 milímetros, ya no me siento con la misma seguridad que me siento colocando un implante de 4.3 por 18 o por 15 en una zona que va a llegar a la parte más basal de la zona anterior superior, en la cual podrían quedar con mucha seguridad ese implante. Entonces decido que la cirugía guiada es el paso a seguir para este caso. Son posiciones muy precisas, que estoy seguro que en algunas manos será muy fácil lograr freehand, pero en las mías creo que la cirugía guiada es el paso a seguir. Ya tengo la planificación, únicamente es hacer la impresión de la guía y colocar los implantes. Puedo incluso, dentro del ecosistema de Novel Biocare, combinar con el mismo kit quirúrgico, las mismas fresas que utilizo para el Novel Parallel, puedo utilizar para el Novel Active. Y ven en este caso que colocamos Parallel en tres puntos y un Active en el sector superior derecho, porque en el sector superior derecho es donde estaba el implante o donde se hizo una explantación y había un poco más de reto quirúrgico y decidimos solventarlo con un Novel Active. Nuestra guía reforzada, a veces le pongo Duralight, si veo que hay alguna zona que es algo delgada, el Duralight me permite reforzar y evitar posibles fracturas. Colocamos los implantes y el paciente se va con una carga inmediata transicional. ¿Tendría que haber hecho carga inmediata? No, no lo es necesario, puedo hacer una carga diferida. El paciente tiene algunos órganos dentales que pueden ser eliminados en una segunda intervención y que sirvan de manera inicial para tener una prótesis transicional. Por supuesto, hay que estabilizar el maxilar inferior. Vemos un siguiente caso, voy a decir menos frecuente. La verdad es que los pacientes totalmente déntulos no son la tónica en mi práctica profesional. Por supuesto que llegan, pero no son los más. ¿Por qué? Porque son muchos, insisto, pacientes que ya se acostumbraron a utilizar una prótesis y muchas veces usan estabilizarla, 2 implantes, 4 implantes, a lo mejor algo mucosoportado. A veces es la elección, tiene que ver un poco también con la edad del paciente y la función masticatoria. No todos los casos son para Lonfor, no todos los casos son para sobredentadura. Me ha tocado pacientes que me dicen, yo no quiero fijo, aunque tengan los recursos económicos para solventar el tratamiento. Yo no quiero algo fijo porque tengo el trauma que si es fijo no lo voy a poder limpiar. Prefiero quitármela o prefiero tener un poco más de soporte labial adicional, si es un maxilar superior. Es decir, no puedo tratar a todos mis pacientes con la misma herramienta de tratamiento, valga la redundancia. Algunos casos, sentarme con el paciente, siempre escuchar qué es lo que está buscando, pero tampoco puedo tratar a todos mis pacientes con sobredentaduras, porque eso es lo que aprendí a hacer. Porque la función masticatoria, por ejemplo, una sobredentadura mucosoportada, a lo mejor sea de no más del 60%,
en comparación con los dientes naturales. Entonces, yo le digo al paciente que la fluorodentadura le va a quedar maravillosamente bien, pues ese maravillosamente bien es del 60%. Y si el paciente busca una función masticatoria del 90% o 100%, podemos tener algunas discrepancias o sorpresas desagradables al finalizar el mismo. Entonces, creo que hay que entender cuáles son los alcances de cada una de nuestras opciones. El paciente tiene que hacerlo. Invierto tiempo en eso. Lo recomiendo de la misma forma, porque una vez ni siquiera concluido, una vez operado al paciente, difícilmente podremos hacer ajustes y lo único que queremos es ir llevando el paso a paso que estuvo previamente planeado. Si no estuvo correctamente hecho, no podré modificar grandes variables a lo largo del proceso. Pero cuando se me presenta una situación de este tipo, totalmente dentro, me encanta hacer una cirugía totalmente guiada, porque puedo adelantar algunos pasos como la fabricación de la prótesis si yo conozco la posición final de los implantes. Yo sé que al ser un paciente déntulo, no tendré que hacer modificaciones intraoperatorias, es decir, una colocación inmediata no me orillará a cambiar la posición del implante por haber perdido alguna tabla o alguna cosa de esa naturaleza, sino que yo ya tengo un macizo maxilar que no se va a modificar durante el proceso, y puedo hacer una cirugía totalmente guiada, flables, mínimamente invasiva, en la que vamos a realmente a cambiar la vida del paciente en muy poco tiempo, cuando menos intraoperatorio, y con poca o nula molestia para él. Entonces, preparamos una guía totalmente restrictiva, muy soportada, hay un protocolo muy específico para hacerlo, y puedo a través de la propia guía obtener un modelo en yeso con la posición final de los implantes sobre la cual fabricar una prótesis transicional. Puedo colocar los cilindros temporales en el modelo, recortar, ahuecar la prótesis, etc., 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 y únicamente hacer el atornillado de la misma al momento de la cirugía o hacer un pequeño rebase, dependiendo qué tan confiado esté o no de la posición o de mi protocolo de cirugía guiada. La verdad es que la cirugía guiada totalmente mucosoportada tiene un protocolo muy preciso. Si yo lo domino, puedo hacer una prótesis transicional directamente o puedo avanzarla a un 90% y terminar de hacer el pick-up en boca. ¿Podría hacer la prótesis definitiva? Sí, podría hacer la prótesis definitiva, por supuesto, pero no podría cargarla hasta el primer molar. Entonces, muchas veces hacemos una prótesis transicional para no tener que ponerle cantilevers y una prótesis definitiva en la cual ya tendremos el cantilever frecuentemente pues, de un solo molar. Nuestras realidades, digamos, pensamiento global, aplicación local, dicen los mercadólogos, es una imagen del manual de procedimientos de Noble Biocare. La verdad es que estos maxilares difícilmente los vemos con mucho hueso, sobra hueso. Nuestra realidad es otra, cuando menos aquí en Mérida, Yucatán, pero voy a decir en general en México, pero voy a decir del centro al sur del país, pues somos gente más pequeña. Y los maxilares pues, van acorde, en la gran mayoría de los casos, al tamaño de la persona. Esa es la realidad en Europa, donde se hizo este manual de procedimientos, y esa es la que viene la realidad yucateca. Esos son nuestros maxilares. Entonces hay que adaptar. A veces me preguntan, Ricardo, ¿cuál es el tamaño ideal para estos implantes? Y es un poco a lo que van estas imágenes. Pues si tengo el maxilar pasado, una persona que mide 1,90 con unos musculatura amplia de 50 años o 60 que va a tener una función masticatoria completa, por supuesto que tengo que pensar en implantes cuando menos de plataforma regular, RPs 4.3 o 5 por 13 o 15 o 18 milímetros de largo, cuando menos los distales, pero no lo así para los tratamientos como en esos pacientes que miden unos 50 y que ya son de edad más avanzada. Entonces, el tipo de cimiento va en relación a lo que yo voy a construir encima. Este maxilar tan pequeño, le coloqué implantes de 3.75, que bajo las directrices actuales, pues realmente son NP, son de plataforma estrecha, pero pues son los implantes originales de Brandemar. 3.75 era la medida original y es una medida suficiente para
esta persona recibió 4 implantes de 3.75 por 15 con carga inmediata y fueron un cimiento suficiente, como veremos a continuación. Entonces, adaptar la realidad internacional a mi paciente, pues también es válido en muchos de esos casos. No tengamos el temor de colocar un implante más angosto si el tamaño del paciente y de mi maxilar así lo ameritan. Implante de 3.75 por 15, carga inmediata, por supuesto. ¿Okay? Vemos, por ejemplo, la hidrofilicidad de la superficie TAI Ultra del lado izquierdo de su pantalla, en comparación con el TAI Unite convencional del lado derecho, que si bien es una superficie hidrofílica, no lo es tanto como la superficie TAI Ultra. ¿Okay? ¿Por qué es relevante? Porque una superficie más hidrofílica permitirá una osointegración más temprana en comparación con una que no lo es tanto. ¿Okay? Sí juega un papel relevante, sí estoy pensando en carga inmediata, porque la estabilidad inicial se comenzará a perder a partir, les decía hace rato, de la primera o segunda semana, llegando o manteniendo nuestro sistema libre de micromovimientos a través de la estabilidad secundaria. Mientras más pronto llegue la estabilidad secundaria, mejor. Menos riesgos. Por supuesto, van a ir totalmente subcrestales, como vemos en esta imagen. Tenemos 4 implantes ya colocados. Torqueamos nuestros multi-units. Como vamos a hacer carga inmediata, se quedan ahí. Si no fuera a hacer carga inmediata, lo retiramos, pero aún así los pruebo para ver que no haya que, en una segunda intervención, eliminar tejido óseo, que es, voy a decir, lo más frecuente. Nuestros healings. Y a este paciente también se le realizó el maxilar superior, pero en esta primera intervención, de nuevo, solamente nos adaptamos a lo que había en el maxilar superior. ¿Okay? Una prótesis tosca, grande, eso sí, bien pulida, con zonas de contacto que equivale higiénico, pero la prioridad es evitar la fractura, y más en esos casos que muchos de nuestros pacientes viven fuera de Mérida. Entonces, una de las complicaciones que no sería para nada favorable es que el paciente te llame y te diga que se le fracturó la prótesis y tenga que, pues, no hay de otra, correr al lugar de, digamos, donde fue tratado para repararla. Porque si hay 2 pedazos, o sea, 2 más 2 no es lo mismo que 4. Tiene que haber una estabilización de arco cruzado. La alimentación, ¿por qué se fracturan esas prótesis realmente? Tanto en la etapa provisional como en la etapa definitiva. O transicional como en la etapa definitiva. ¿Por qué se fracturan las prótesis? Pues las prótesis se fracturan por no seguir el protocolo, básicamente. No hay el espacio protésico correcto. Hay fractura de la prótesis. O no dejé los grosores adecuados en el acrílico, o el paciente decidió que su prótesis provisional podía usarla durante 10 años, empieza a ver empieza a humedecer el material y termina por fracturar. O el paciente no siguió las indicaciones alimentarias correctas. Entonces es importante que los dos, tanto el paciente como el médico tratante, entendamos los alcances de una carga inmediata. Yo pongo parte de la responsabilidad en el paciente, dejando muchas veces que él tome la decisión de si quiere o no cargar los implantes, digamos, antes, es decir, deseas hacerlo, sí, bueno, pues eso no es compromiso por escrito. La alimentación, tienes una obligación de regresar antes de los 12 meses, porque el material no está hecho para más. Muchas veces hay que hacer reducción ósea, tiene que entenderlo también el paciente y aceptarlo. ¿Okay? ¿Cuánta reducción ósea? La mínima necesaria para tener el espacio protésico adecuado. ¿Cuánto es eso? Pues normalmente son de 15 a 18 milímetros desde el borde incisal hasta la cresta ósea. Tiene que haber 18 milímetros o 8 o 9 milímetros desde el borde cervical hasta la cresta ósea. Eso permitirá el espacio protésico correcto para la fabricación de la prótesis final. Y también para evitar complicaciones en la prótesis definitiva. Fallar en esta variable, que es creo que la más importante, me dará problemas de higiene porque tendré que esconder esa estructura hacia palatino o lingual, haciendo una prótesis más ancha en sentido anteroposterior,
problemas de estética porque tendré que montarme sobre el reborde y posibles problemas, digamos, físicos por la fractura posible de estas prótesis, tanto en la parte provisional como en la parte definitiva. Vamos a un caso más, con Ovelactive, con Tay Ultra. El paciente fue tratado tanto en el maxilar inferior como superior, algunos órganos dentales remanentes, enfermedad periodontal, siempre que hay un proceso activo, por supuesto que hay que estabilizar al paciente. Muchas veces hay que hacer premedicación, tratamiento inicial periodontal, mientras se hacen los estudios, tomografías, prótesis, etc. Estabilizamos a nuestro paciente, hacemos la planificación correcta. La verdad es que ella, que es una paciente de sexo femenino, tenía muy buena cantidad ósea. Es importante tener, al momento de colocar la prótesis, un prototipo de lo que queremos lograr. Si vemos el video de esta animación de la planificación, nos daremos cuenta que hay una vestibularización que ocurre súper frecuente de los dientes anteriores, producto de la pérdida de la dimensión vertical del sector posterior, y los dientes se van vestibularizando. Si yo me baso en los órganos dentales del paciente, en los existentes para hacer el tratamiento, pues obviamente trasladaré los errores o los problemas de la dentición actual al tratamiento final. Entonces es importante tener un prototipo de lo que queremos lograr desde el punto de vista protésico, tanto función como estética. No es fácil obtenerlo porque no hay manera de hacer las pruebas correspondientes o ideales, digamos, en boca. Pero sí tenemos un prototipo que se va, sin duda, a acercar mucho a lo que queremos lograr y él me va a permitir guiar la posición de los implantes, aunque no haga cirugía guiada, me va a permitir guiar la posición de los implantes, entendiendo dónde quiero colocar los órganos dentales o, bueno, digamos, la prótesis final. Si no sé dónde va la prótesis final, no puedo colocar los implantes. Aquí un poco la representación panorámica. 4 implantes. Podría haber puesto implantes en el sector posterior, pues a lo mejor en el cuadrante 3 podría haber colocado un implante corto. ¿Me va a hacer la diferencia? A mi parecer y al parecer de la literatura, no. ¿Me podría servir con un implante de rescate? Probablemente sí. Pero aún colocando, en este ejemplo muy simple, colocando un implante entre el molar y el canino inferior, corto, pues no me encanta que sea corto para la rehabilitación final, en caso de que pierda el implante inclinado, el 3.5, y además me va a dejar una brecha muy grande en la cual puede haber flexión de la prótesis final. De tal forma que si pierdo el implante 35 por algún motivo, seguramente me veré en la necesidad de reemplazarlo. Entonces, colocar implantes de rescate me puede dar tranquilidad, me van a solucionar, la gran mayoría de las ocasiones no. O no de la forma ideal. Si escogí una posición, fue por algo, esa es la posición ideal para el caso. Si la he perdido, seguramente la necesitaré reemplazar. En el maxilar superior hacemos la misma planificación, caso igual clásico de Olofor. ¿Okay? Tenemos hueso en el sector anterior, o sea, en el sector 1 y 2. No tenemos hueso en los sectores 3, que es el sector posterior, a nivel de primeros molares hacia distal. Por lo tanto, los implantes inclinados son una buena decisión. La densidad ósea juega un papel relevante en la toma de decisiones, tanto en el diseño del implante como en la longitud de los mismos. No es lo mismo colocar implantes en un hueso tipo 1 que en un hueso tipo 3 o 4. Entender eso me va a permitir elegir el mejor hardware para mi caso. Y no es el implante más autorroscante la mejor decisión siempre. Si tengo un hueso muy denso, pues colocar un implante como el Active me va a costar más trabajo que uno como el Parallel. Y es por eso que tener las dos opciones, sobre todo dentro de la misma caja quirúrgica, me da una facilidad de trabajo, la verdad, grande. Entonces hacemos una planificación amplia y vemos y tomamos decisiones de este tipo. Son los implantes distales. Y vemos que un implante de 4.3x13 me va a dar la oportunidad de anclarme directamente en la zona más basal, en la cortical más basal, que es la que necesito, ya que el hueso que tengo esponjoso es de una densidad
no muy buena, es una densidad más bien mala, 240, no es el peor, pero no es una densidad suficiente, vamos a decir, con el que me voy a sentir muy cómodo anclando el implante. Entonces, en vez de elegir un implante de 11 o 10 de largo, elijo uno de 13 para llegar justamente a la cortical basal. Y si yo ya sé que tengo un hueso poco denso, pues elijo hacer un protocolo de subfresado. Escucho frecuentemente comentarios como, pues con la primera fresa, no Ricardo, mira que yo con la primera fresa me voy a dar una idea de, les pregunto, ¿no? A veces en alguno de los, del diplomado o en algún curso de menor duración, le digo, oye, ¿cómo, cuál es la densidad de tu paciente? No, pues mira, con la primera fresa, con la fresa de profundidad, voy a entender cuál es la densidad del caso y voy a adaptar el protocolo acorde a. No aplica para un caso de ese tipo en los que la estabilidad inicial es primordial, digamos, dictará o no la carga inmediata. ¿Por qué? Porque en muchos de esos implantes, por ejemplo en el Active, el menor fresado en altura también son parte de la estabilidad del mismo. Y si yo ya fresé a 13 milímetros para sentir cómo era el hueso, pues ya no tengo la oportunidad de fresar únicamente a 10, ya llegué a los 13. De tal forma que saber eso con anticipación en un software de planificación juega un papel fundamental en la estabilidad inicial de esos casos. Vemos la situación inicial de nuestro paciente, productos removibles, prótesis fija, enfermedad periodontal, ya está más estabilizado con el tema de la enfermedad periodontal. ¿Sí? Hacemos un colgajo de espesor total. ¿Sí? No es necesario. Me gusta pensar, me gusta explicar de alguna manera que aunque no esté haciendo una cirugía guiada, sí es una cirugía guiada porque ya se planificó hasta el cansancio. No hay, como ven en esta imagen, una exposición o un acceso a la emergencia o al mentoniano, al agujero mentoniano, para ver su posición, porque ya se vio en repetidas ocasiones, ya se entendió dónde está el mentoniano con respecto, por ejemplo, a un alvéolo. Entonces, si yo veo en esta imagen, me voy a retroceder una, perdón, yo veo la imagen derecha de su pantalla, pues yo ya me di que del último alveo del sector 4 hacia donde tengo que entrar con el implante van a haber 5 milímetros. Entonces voy a la boca del paciente, mido 5 milímetros y hago la primera, digamos, el primer fresado, 4 o 5 milímetros, tomo una radiografía y me sigo. No hay necesidad de intentar ubicar estructuras que ya fueron previamente ubicadas. Es una forma de hacer las cosas, sin duda no es la única. Colocamos nuestros implantes, siempre ligeramente subcrestales. Va a haber una remodelación ósea producto de la osteotomía. Si yo quité 2, 3 o 4 milímetros de hueso, puedo esperar que haya al menos, o lo más probable, más o menos un milímetro de hueso de pérdida, y es por eso que decido colocar los implantes subcrestales para que cuando esto se dé, el implante quede totalmente dentro del hueso y no quede parcialmente supracrestal. Colocamos nuestros multi-units, 30 grados en el sector posterior, rectos en el sector anterior. Esta herramienta, voy un poquito más rápido, esta herramienta, una herramienta nueva en Nobel Bio que me permite entender cuál es la angulación que tiene ese implante una vez colocado. Yo puedo planear colocar un implante a 30, pero al final el implante, como tiene algo de vida propia, en un ápice muy autorroscante, pues puede ser un implante que quede a 17 y no a 30. Entonces, una vez colocado el implante, con esta herramienta puedo ver si con un multiunit de 17, dónde va a emerger la parte o la chimenea protésica, o si con uno de 30, dónde lo hará. Y puedo elegir el multiunit sin la necesidad de estarlo, pues, uno abriendo y dos probando, lo cual quita tiempo. Colocamos de nuevo nuestros healings. Claro, son metálicos, son mucho más cómodos de utilizar. Hacemos la sutura, una sutura reabsorbible. No tengo la oportunidad de retirar la prótesis, ni se recomienda a la semana para eliminar la sutura. Entonces, una sutura reabsorbible. Estoy utilizando mucho monocril ahora. Por lo menos que sea monofilamento. Y hacemos la carga del caso.
carga inmediata se considera dentro de la primera semana. Entonces, si yo me siento más cómodo haciendo la cirugía, tomando un registro y haciendo la carga a los 4 o 5 días después con la prótesis ya más avanzada, se vale. Esos implantes que llegan a 45 o 50 newtons sin ningún tipo de problema, pues me permiten hacer eso con más tranquilidad. Obviamente un implante que esté correctamente estabilizado. A mí me gusta hacerlo el día de la cirugía, principalmente para no tener que manipular al paciente unos días después, ya junto con el desarrollo del proceso inflamatorio. Entonces hacemos el arrastre de nuestros cilindros temporales. Hay todo un, digamos, un protocolo. La recomendación que les podría dar es hacer pues la inyección del acrílico en una etapa, yo digo, de una consistencia de yogur para beber, ¿sí?, muy fluida, para que abrace correctamente las retenciones de los cilindros temporales, ya que de otra manera, pues corremos el riesgo que sí hay un contacto entre el cilindro y el acrílico, pero no se atrape el mismo. Y hay que, pues básicamente, volver a empezar. Me voy a saltar. Hay un protocolo, insisto, para la conversión de esta prótesis. Toma tiempo, toma algo de tiempo. Es importante hacerlo bien, que estén bien atrapados los cilindros, que estén bien pulidas las prótesis, que no tengan flancos, que no tenga zonas cóncavas donde haya atrapamiento de alimento, y que tenga los grosores correctos para que no vaya a tener un riesgo de fractura. Es un proceso que te puede llevar más o menos una hora intraoperatoria, ya con cierta práctica. Pero al final se vuelve también una prótesis, como vamos a ver más adelante, que me permitirá hacer tanto la impresión definitiva cómo servir de prótesis de rescate para el paciente, se entrega junto con el tratamiento final, para que si un día hay que hacer mantenimiento o desmontar la prótesis definitiva, tiene una prótesis de rescate para que no se quede sin nada el paciente mientras eso ocurre, que va a ocurrir en algún punto, prácticamente es seguro. Cuando no hago una prótesis, de carga inmediata, transcurrido los 3 o 4 meses, por algún motivo, no se hizo una carga inmediata, uno de ellos es el bruxismo, cuando veo pacientes con una musculatura muy marcada, con historial de bruxismo, es una de las pocas indicaciones en las que freno y prefiero hacer una carga diferida, porque el micromovimiento causado por el bruxismo, aunque le ponga guardas, aunque le ponga lo que sea al paciente, es lo que yo he visto en mi práctica, que me ha dado más problemas de osointegración. ¿Okay? Casi cualquier otra situación es sorteable, es decir, manejable, pero no lo así con el bruxismo, porque el paciente termina perdiendo algún implante. Entonces, hacemos la carga, hacemos un día lo de abajo, podemos hacer abajo y arriba el mismo día. Y transcurridos unos meses, brincamos de una situación, puede decir, muy desfavorable, a un tejido muy estabilizado. Vemos la imagen derecha de la pantalla, cómo hay incluso aumento en la cantidad de encía queratinizada alrededor de nuestros multi-units. Esta superficie Shield realmente favorece mucho a ello. Una encía muy sana, incluso con una carga inmediata totalmente acrílica, bien pulida. La verdad es que nos da resultados muy favorables después de los 3 o 4 meses protocolarios de osointegración. Y es en este momento en los que podemos comenzar la fabricación de nuestra prótesis definitiva. Un tip muy rápido para llevar a casa, lo podemos hacer con la toma de la impresión definitiva a través de los propios cilindros temporales, que me van a facilitar la ferulización de los mismos porque tienen muchas zonas retentivas. Lo único que tenemos que hacer es quitar el tornillo pequeñito protésico al cilindro temporal y utilizar unas cosas que se llaman pines de laboratorio para multi-unit, que tienen 20 milímetros de altura, y es ese tornillo que están viendo en la pantalla que sobresale del cilindro temporal. Facilita mucho, insisto, la ferulización de nuestros, en este caso, pilares de impresión, pero son cilindros temporales. Y la opción 2, que es la que me gusta realizar en mi práctica profesional, es, insisto, aunque no haya hecho la carga, hago una carga rápida, ya transcurrida la osointegración, y elimino los tornillos protésicos
de la prótesis y los cambio por esos cilindros temporales. Perdón, elimino los tornillos protésicos y los cambio por los pines de laboratorio de 20 milímetros o tornillos de laboratorio de 20 milímetros, que son muy largos, y convierto a la prótesis provisional o transicional en una prótesis definitiva, ferulizada, con la cual voy a captar la posición de mis implantes. Es decir, si yo imagino que dentro de la prótesis hay 4 pilares de impresión, pues ya no necesito colocar otros 4 y ferulizarlos. Ya tengo los 4 embebidos en la prótesis y lo único que tengo que hacer es arrastrar la propia, pues la propia prótesis, valga la redundancia. Y ahora, por supuesto, con la información de los tejidos blandos. Es decir, la prótesis transicional del paciente ya captó, ya tiene embebida la posición de los implantes. Lo único que tengo que hacer es arrastrarla en una impresión, que es lo que estamos viendo en esta imagen, en la cual dentro de la cubeta individual y dentro de esta silicona está la propia prótesis del paciente que me va a servir para hacer el vaciado y obtener el modelo maestro final, sobre la cual puedo incluso montar la propia prótesis del paciente y hacer el articulado de nuestro caso. Es decir, en una sola cita yo puedo arrastrar la prótesis y tener toda la información que necesito para realizar la prótesis definitiva. Tengo la información de los tejidos blandos, tengo la información de la posición de los implantes, tengo la información de la dimensión vertical y tengo un diseño preliminar el cual puedo escanear en ese mismo momento para decirle al laboratorio, bueno, hazme un primer prototipo impreso, el cual yo puedo probar en base a esa dimensión y a esta prótesis transicional, corrige este y este otro detalle. No tengo que empezar de cero a tomar un registro, a hacer una prueba de dientes, a prueba de altura, y en cada una de esas citas tener que quitar y colocar la prótesis transicional que está usando el paciente. Existen muchos diseños para la prótesis final. Hay dos grandes vertientes. Una de ellas es las estructuras metálicas, típicamente en titanio, acrilizadas, con o sin algún tipo de maquillaje, como es en resina, como el Nesco, por ejemplo, y dientes de prótesis. Esa es una, vamos a decir, es una vertiente, son tratamientos simples, de fácil mantenimiento, de poca carga para los implantes o para el sistema, pero que llevan una desventaja implícita, que es el desgaste y necesidad de recambio de dientes con el transcurso de los años, dependiendo del antagonista y los hábitos del paciente. Y la otra vertiente es a través de la prótesis de circonio, maquilladas o con una ligera estratificación en el sector anterior, que lo más frecuente es cuando hay algún cantilever, que es lo más común. Entonces hago una estructura interna de titanio a la cual se le cementa la prótesis de circonio, y si no hay cantilever puede ser una sola pieza de circonio con, insisto, cierta estratificación para darle algo más de translucidez en el sector anterior. Lo cierto es que en el caso de nuestra paciente le hicimos una prótesis de titanio acrílico, la paciente se va contenta en comparación con su situación inicial, y ya estamos sobre el tiempo, así que no abundo más, pero quiero agradecerles el tiempo. Como conclusión, diría que estos tratamientos son, sin duda, si hay un tratamiento multidisciplinario dentro de la implantología, creo que es este. Nos permite abarcar diferentes protocolos que estoy seguro que ya manejamos de manera independiente: implantes inmediatos, cirugía guiada, carga inmediata, tenemos prótesis, tenemos el laboratorio. De tal forma que entender el protocolo completo, asociarme con la gente correcta, a lo mejor yo tengo un entrenamiento meramente quirúrgico, pero me puedo hacer equipo con alguien que sea protésico, involucrar a alguien que entienda de ese tipo de casos en el apartado del laboratorio desde antes de la cirugía, creo que me va a dar los mayores beneficios. El protocolo Olon4 es una gran alternativa para el tratamiento de arcada completa. No puedo pretender hacerlo todo de la misma manera o de la misma forma. Habrán casos para más implantes o habrán casos para sobredentaduras, pero sin duda el Olon4 es un tratamiento muy estudiado, con evidencia de largo plazo, de muchos años, con resultados muy favorables, y que estoy seguro que darán
grandes beneficios para sus pacientes siguiendo el caminito correcto. ¿Sí? De nuevo, muchas gracias a todos. Si hay alguna duda, estoy completamente a sus órdenes.